Largaron la quinta prueba del programa sobre la distancia de 1500 metros. Agrupadas las competidoras, sale rápidamente hacia la delantera la número 3 por el lado exterior de la cancha, tirando dos cuerpos de ventaja sobre el 2, a tres cuerpos hacia la competidora número 1, medio cuerpo está el 5, muy cerca el 6 por fuera, a dos cuerpos el 7, a dos cuerpos la competidora número 4 cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal demarcatoria de los 1200. El 3 al frente de la carrera, dos cuerpos de ventaja sobre el 2, a varios cuerpos la competidora número 5, a medio cuerpo está junto a la emparizada del 1, a varios cuerpos lo hace la número 6, a varios cuerpos el 7, a cuatro cuerpos la número 4 continúa cerrando la marcha. Las competidoras de esta quinta prueba del programa están ya en la señal demarcatoria de los 800 metros. La número 3 continúa marcando el camino con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 2, que por fuera se va acercando a la puntera. A varios cuerpos quedó la competidora número 1, más atrás viene avanzando el 5, a varios cuerpos el 6, a varios cuerpos la número 7, a 5 cuerpos el 4 continúa cerrando la marcha. En la señal demarcatoria ahora de los 500, el 2 pasa a comandar las acciones estirando la ventaja sobre el 3, a varios cuerpos el 1, muy cerca quedaron el 6, el 5, lejos el 7 y el 4, ingresan a la recta principal, 400 metros finales. Y la número 2 se mantiene al frente del lote con 8 cuerpos de ventaja ahora sobre la número 3, a cuerpo de esta lo va a hacer 1. A varios cuerpos viene avanzando el 6, lejos quedaron el 5, el 4 y el 7, que continúa cerrando la marcha. 150 metros para el disco, la número 2, ahora con 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, que rápidamente por fuera va buscando a la puntera. A varios cuerpos el 6, más atrás el 3, 50 metros finales, 2 con leve ventaja sobre el 1, que hiciste por fuera buscando la puntera. Pocos metros para el disco, 1 por fuera, 2 por dentro, disputando el primer puesto del marcador.